Bienvenidos a la lectura del libro Cristo y su Justicia por Eyet J. Wagonier. Y lo llamarán el Eterno, Justicia Nuestra. Jeremías 23, 6. De Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1, 30. En el primer verso del tercer capítulo de Hebreos, tenemos una exhortación que comprende todas las órdenes dadas al cristiano. Y es esta: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer esto como la Biblia lo manda, considerar a Cristo continua e inteligentemente, tal como Él es, lo transformará a uno en un cristiano perfecto, puesto que contemplando, seremos transformados. Los ministros del Evangelio tienen una autorización inspirada para mantener el tema Cristo continuamente ante la gente y dirigir la atención de la gente a Él solamente. Pablo dijo a los corintios: porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2, 2. Y no hay razón para suponer de que esta prédica a los corintios fue diferente en algún aspecto de su prédica en otra parte. En efecto, nos dice que cuando Dios reveló a su Hijo en él, fue para lo que predicara entre los gentiles. Gálatas 1, 15 y 16. Y su regocijo fue que la gracia le había sido dada para anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Efesios 3, 8. Pero el hecho de que los apóstoles hicieran a Cristo el peso de toda su prédica no es nuestra única autorización para magnificarlo. Su nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo mismo declaró que ningún hombre puede venir hasta el Padre sino por Él. Juan 14, 6. A Nicodemos le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Este levantar de Jesús, mientras tiene referencia primaria a su crucifixión, abarca más que el mero hecho histórico. Significa que Cristo debe ser levantado por todos los que crean en Él, como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son suficientes para suplir la necesidad humana más grande. Significa que Él debe ser levantado en toda su extrema hermosura y poder como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces conducirnos a Él. Juan 12:32. La exhortación a considerar a Jesús y también la razón son dadas en Hebreos 12:1-3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Es solamente por contemplar a Jesús constantemente y en oración, como Él es revelado en la Biblia, que no nos fatigaremos de hacer el bien y no desmayaremos en el camino. De nuevo, debiéramos considerar a Jesús porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. A quien le falte la sabiduría, se le dirige a que la pida de Dios, quien la da a todos los hombres generosamente y sin reprochar. Y la promesa es de que le será dada. Pero la sabiduría deseada puede ser obtenida solamente en Cristo. La sabiduría que no procede de Cristo y que por consecuencia no lleva a Él es solamente necedad. Porque Dios, como la fuente de todas las cosas, es el autor de la sabiduría. La ignorancia sobre Dios es la peor clase de necedad. Vea Romanos 1, 21 y 22. Y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Así que el que tiene solamente la sabiduría de este mundo no sabe nada en realidad. Y puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra es dado a Cristo, el apóstol Pablo declara a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Hay un texto, sin embargo, que brevemente resume todo lo que Cristo es para el hombre y da la razón más abarcante para considerarlo. Es este: de Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
1 Corintios 1:30. Nosotros somos ignorantes, malos y estamos perdidos. Cristo es para nosotros sabiduría, justificación y redención. La aspiración o la necesidad más alta del hombre no puede salirse de los límites de lo que Cristo es para nosotros y de lo que únicamente Él es para nosotros. Razón suficiente esta por la que los ojos de todos debieran estar fijos en Él.